Rápidamente te recuerdo que andamos haciendo streams en Twitch los lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde, los fines de semana también, pero ahí el horario cambia un poquito más a cuando esté yo libre. Y bueno, andamos jugando las campañas, andamos jugando en multijugador, básicamente sacando logros la mayor cantidad que se puedan antes de que salga Halo Infinite, así que jálate a Twitch. Y bueno, esto es Keys, un nivel bastante sencillo, bastante corto, y pues lo que estás viendo ahorita es una manipulación para hacer que el float que está aquí delante sea revividor en el 70% de los casos. Y si no sabes de qué carajo estoy hablando, es porque no has visto mi guía en legendario, hermano, tienes que irla a ver, porque ahí explico cómo hacer esta manipulación y todos los trucos que estoy haciendo en legendario con todas las calaveras. Algo que debes de saber es que sí, no son todas las calaveras, pero ahorita voy a explicar eso, porque la neta tengo ahí un coraje atorado que tengo que sacar. Hay que explicar esto, en la guía legendaria usamos una pistola de plasma para matar a este vato y después que reviva. Aquí tienes que soltarle pequeñas ráfagas del rifle de asalto porque si no va a caer en una posición que no es. Y no agarres el paquete de vida que yo agarré, fue un error. Mejor pégale al Elite y recupera escudos y después mata al Grunt. Y en cuanto lo mates te vas a alejar tantito para que explote y después mate a estos que están aquí. Si estos no hacen su animación tienes que acercarte un poco y ya que hagan la animación vuelves a retroceder. Y así, básicamente hasta que hagan la animación es cuando van a explotar porque esa calavera es bastante molesta y a la vez de bastante ayuda. No hay nada que decir, simplemente lanzar granadas a estos tres grupos de floats. Yo te recomiendo que le lances una a cada uno. Yo aquí me quise pues ver muy ahorrador de granadas y empecé a hacerlo mal porque... pues, ya sabes, tenía que experimentar un poco, pero lo que te recomiendo es matar a ese float con escopeta y a los demás a pura granada. ¿Por qué decía que legendario con todas las calaveras? Es que hay mucho vato con cerebro de alpista en los comentarios que ha dejado cosas tipo ¡ah, te falta tal calavera! ¡Oh no, es que no son las calaveras! Vato, tú no mueves, mueve 343, ellos son los creadores. Si ellos dicen, en la lista de juego legendario con todas las calaveras van a estar únicamente estas calaveras, es porque esas son. No tienes que venir aquí a andar jodiendo de ¡ay, es que te falta! ¡Pues sí, puñetas! ¡Pero tú no mueves! La pinche lista de reproducción ya tiene el orden. Así que, la neta, vato, sí me molesto. Me molesto con luego los comentarios todos torombolos que llegan a dejar. Saludos al Breaker, que me enseñó esa palabra, está bien chida. Pero no, hombre, vatos, con que sí, piénsenle tantito antes de comentar. Obviamente las calaveras de multiplicador cero no las van a poner. Pero bueno. Una vez dicho eso, sigamos con esto. En lugar de granada de plasma, vamos a lanzar una granada de fragmentación. Aquí es cuando yo te recomiendo agarrar el paquete de vida que yo lamentablemente agarré al inicio. Entonces, bastante sencillo, sin ningún problema. Vas a avanzar una vez, pues, se distraen los enemigos. Y aquí, ten cuidado con esta puerta. Hay un grunt que explota, así que aléjate. En cuanto diga cargando y la puerta se abra, échate para atrás para que la explosión no te haga nada. Y ahora sí, solo toca descender hasta el primer piso y listo. Eso fue todo por este nivel. No hay mucho que decir, solo esperar a las Banshees. Y pues ya, raza, piénsenle tantito a lo de las calaveras. Yo sé que tú que estás viendo esto, no, tal vez tú no, pero hubo mucho puñetas en los comentarios que decían así como, ah, estás todo torpe, güey. Pero bueno, gracias por ver. Yo soy Pedro Gas y video corto, Rage grande. Hasta la próxima.